Velociraptor, dinosaurio híbrido creado por el Dr. Henry Wu para fines militares, poseedor además de una increíble resistencia e inteligencia. Indominus Rex, dinosaurio híbrido creado por el Dr. Henry Wu como exhibición para Jurassic World. Su escape ocasionó el cierre total del parque en el 2015. Fight!
様の拳など、かほどにも効かんわい。お前は、もう死んでいる。何？¡Wow! ¡Mis muchachos! ¡Vean nada más cuántas figuras de Indoraptor e Indominus Rex tenemos en el canal el día de hoy! ¡Vean! Tenemos un montón de figuras pequeñitas, figuras medianas, figuras electrónicas y desde luego estos dos dinosaurios súper colosales. Así que bien, voy a acercar un poquito más la cámara a la mesa para poderles mostrarles mejor mi colección de Indominus Rex e Indoraptor. ¿Y qué les parece si comenzamos por las figuras más pequeñitas? Como por ejemplo esta que tenemos aquí del Indoraptor, que es una de mis favoritas precisamente por lo pequeña que es. Como pueden ver, no tiene casi detalles, ni siquiera tiene el ojo pintado, no se le puede cerrar la boca ni tampoco mover ninguna de sus patitas o colitas, pero como ya dije, es una de mis favoritas precisamente porque está pequeñita. Aquí por este lado tenemos otra parecida. Aquí ya vemos que se le puede mover el hocico, podemos cerrarlo y abrirlo, su ojo ya está pintado, pero esta figura no es igual a la anterior que les acabo de mostrar. Vean, ahí está cómo se trata de dos figuras diferentes. La primera tiene las dos patitas delanteras, o bueno, los dos brazos en el piso, y la otra, como pueden ver, tiene un brazo hacia arriba, aparte de que la postura también cambia. Y no sé cómo decirle al Indoraptor si son sus brazos o sus patas delanteras, porque ya ven que el Indoraptor suele correr bien de las dos formas, así que no sé, es extraño. Pero bueno, continuando ahora con las figuras de la Indominus Rex, vean esta, mis muchachos, y déjenme les presento. Asumo que esta la pinté yo, aunque ya sé que no me quedó muy bien. Sí, es cierto, la verdad no me quedó muy bien, pero esta la pinté yo. Para poderla pintar, primero la cubrí completamente de negro y luego le fui añadiendo pintura blanca y gris hasta que quedó así. Vean, le pinté los ojos de color rojo para que se vea más tenebrosa. En realidad la figura sin pintar es así, déjenme les muestro. Esta es la figura original sin modificar, transparente, únicamente con algo de pintura blanca en la parte de arriba, y así se ve ya pintada. Así que bueno, vamos a poner aquí a estas otras dos Indominus pequeñitas. Esta la vamos a poner por aquí en la esquina. Vamos a continuar con esta bebé Indominus que me ha encantado. Vean nada más lo tierna que se ve, aunque el ojo nos dice otra cosa, algo así como que estoy a punto de devorarlos. O si la vemos de espaldas, sería así como que te estoy vigilando, no me podrás hacer nada, no lo sé. Eso es lo que me dicen sus ojos, pero ya la figura, como pueden ver, se ve bastante tierna. Ahora bien, hablando, o más bien siguiendo con figuras tiernas, también aquí del lado del Indoraptor tenemos este dinosaurio mordelón. Vean nada más qué tierno, qué padre se ve. Este lo pueden poner en el dedo, aunque no por mucho tiempo, porque luego les va a cortar la circulación. De hecho, a mí me gusta en Navidad colgarlos en el arbolito a modo de esferas. La verdad es que se ven muy padres, pero tengan cuidado porque luego su mamá puede confundirlos con pinzas para ropa. Ok, vamos a poner acá por este lado al Indoraptor mordelón. También tenemos de este lado una Indominus Rex mordelona. A ver, vamos a ponerla en el dedo. Ahí está, como ven, se le pueden mover sus patitas, sus brazos, su cola. Ok, vamos a quitármela del dedo porque luego me duele. Y continuando con figuras pequeñitas, se me estaba olvidando esa de allá atrás. Vean, esta es otra Indominus Rex pequeña. A esta sí le podemos mover, ahí está, a esta sí le podemos mover la boca. Hola muchachos, ¿cómo están? Pero ya los brazos, cola y patas pues ya no tienen movilidad. En el lomo vemos pintura plateada que se ve extraña, pero bueno, esa es la idea de los colores de la Indominus Rex. Por este lado de acá tengo otras figuras
otras figuras, mis muchachos, estas ya son viejitas, vienen del 2015, año en que se estrenó Jurassic World, y como pueden ver, ninguna se parece al Indominus Rex, bueno, al menos en los colores, ya que esta es café y esta tiene esa gran mancha de pintura azul en el lomo, lo que hace que se vean muy extrañas, ¿no lo creen? Aunque sí, tengo que aceptar que los osteodermos, protoplumas y otros detalles, eso sí, se ven magníficos, ¿ok? Vamos a poner a esta por aquí recargada porque esa no se puede parar bien. Y la otra, ay, mientras vamos a dejarla por aquí, ¿ok? Vamos a continuar ahora con otra figura del Indoraptor. ¿Y qué les parece si pasamos con estas que tenemos acá fuera de cámara? Pienso que se las estoy enseñando, pero no las pueden ver porque están fuera de cámara. Vean, tenemos aquí este Indoraptor que me salió en un huevito con slime, que está súper, pero súper de lujo. Aunque le hacen falta las protoplumas. Si tuviera las protoplumas sería perfecto. Vean qué bien pintado está. Aunque a mí me gusta más esta versión cobre. Vean cómo se le ve la textura, cada una de las escamitas se ve también muy fiero. No sé a ustedes, mis muchachos, cuál les gusta más. Yo, como les dije, me gusta más la versión sin pintar, la versión cobre, aunque acepto que esta también está muy bonita. Y vean, también tiene arañazos en la pierna izquierda. Ok, vamos a meter un poco por acá a estos Indoraptors porque estaban fuera de escena. Ahí están, ahora sí. Ah, también me estoy olvidando de este chiquito y según era uno de mis favoritos. Hasta para allá, ok, aquí está. Y continuemos con, ya sé, con este de aquí que estamos empujando. Vean nada más, mis muchachos, qué bonito está este juguete. Es como una maqueta o diorama que nos muestra el momento en que el Indoraptor se sube a lo más alto de la mansión Lockwood para atacar a nuestros queridos Owen, Claire y Maisie. Y lo que más me gusta de este juguete es que viene como con su rayo, con el rayo ese del arma que le indicaba al Indoraptor a quien tenía que atacar. Esta pieza viene con un imán y vean, todavía funciona. Wow, pensé que ya no funcionaba. Con este imán podemos dirigir precisamente la cabeza de nuestro Indoraptor, aunque también a veces se queda pegada. Ahí está, también a veces se queda pegada. Pero me sorprendió que todavía funcionara este juguete. De verdad que está magnífico. Y me encanta que venga aquí arribita de este como un tragaluz que estaba pues precisamente arriba de la mansión Lockwood. ¡Wow! No puedo creer que todavía funcione este juguete. Bueno, vamos a colocarlo aquí en su lugar y pasaremos ahora con esta magnífica figura. ¡Vean! ¡Wow! ¡Qué aterrador se ve este Indoraptor! Está corriendo como si estuviera persiguiendo a Maisie, no lo sé. A este le podemos abrir el hocico, sus manitas así no tienen movilidad, sus piernas sí se las podemos mover. Y vean las articulaciones en la cola. ¡Au! Ya desenfocó, ahí está. Vean las articulaciones en la cola. Esta figura es magnífica, de verdad me estoy quedando sin palabras. Es magnífica, sin duda alguna también una de mis favoritas. Pero vaya, ya estamos prestándole demasiada atención al Indoraptor, así que nuevamente hay que pasar con una figura de la Indominus Rex. Vean esta preciosísima figura de Indominus Rex, mis muchachos, está de verdad súper alucinante. Y vean, a esta sí le podemos cerrar y abrir el hocico, tiene también movimiento en las patitas, la cola. Vean, está también súper articulada y fuera perfecta si no fuese porque no tiene las protoplumas que caracterizan a la Indominus Rex. Pero aún así, vean, de verdad que está alucinante. Estoy súper, pero súper contento de tener esta Indominus en mi colección. Bueno, vamos a ponerla aquí en su lugar, como que no se quiere parar. Ahí está. Y ahora vamos a pasar con esta otra Indominus, que es una de mis favoritas. Y déjenme les digo por qué. Resulta que esta Indominus me encanta porque está a escala perfecta para jugar con carritos. Vean, mis muchachos,
muchachos, si ustedes tienen algunos de estos carritos de Jurassic Park o de Jurassic World, esta Indominus es la idónea. Vean, aunque bueno, este carrito salió más bien en Fallen Kingdom, hay que ponerle algo más acorde, como esta camioneta, esta Textron, con la que van a perseguir a la Indominus en compañía de Owen y los Velociraptors. Vean cómo es que se ve a escala. Está súper genial esta Indominus como para tenerla en una repisa al lado de este carrito. Y bueno, vamos a continuar. Pondré de nueva cuenta aquí esta Indominus. Y ahora les voy a mostrar esta genial cabeza de Indoraptor que tengo por acá. Esta en realidad es una palomera que conseguí cuando fui a ver Fallen Kingdom al cine. Vean, se puede abrir por aquí arriba. Y a mí me encanta guardar mis mini dinosaurios dentro de ella. Así que, ¿qué les parece si hacemos para acá todas estas minifiguras? A ver, para meterlas dentro de esta palomera, ¿ok? Vamos a meter primero a esta Indominus Rex bebé, a esta repintada. Ah, por acá atrás quedó otro Indoraptor, el cobrizo, ¿ok? Ahí llevamos tres. Vamos a meter estas dos Indominus del 2015. Este otro mini. Vean nada más cuántas minifiguras le caben adentro a esta palomera. Ok, aquí va otra Indominus. Acá va uno de los mordelones. Ya, adiós, ya no te quiero ver. Ok, otro mini. Vean, se quedó atorado. A ver, ah no, ya se desatoró. Ok, vamos a meter ahora a esta Indominus que me encantó, de verdad, me súper fascinó. Vean cómo hay bastante buen espacio dentro de esta cabeza de Indoraptor. Ok, ahí hay otro. ¿Ya están todas adentro? No, todavía nos quedaron aquí afuera algunas. A ver, vamos a meter. Creo que ya no van a caber todas. Ok, vamos a meter esta. Creo que esta también puede caber. Vamos a meter al Indoraptor mordelón. Apuesto a que todavía cabe esta Indominus. Sí, todavía. La que ya pienso que no va a caber es esta. A menos que la metamos así de lado. Tal vez sí. No, la colita ya queda arriba. Y si metemos primero la colita. ¡Oh, wow! ¡Vaya, bien! Sí, cupieron todas las minifiguras que teníamos aquí en esta cabezota de Indoraptor, que estuvo genial. Por cierto, las palomitas estuvieron muy deliciosas. Bueno, vamos a ponerla para acá. Y ahora sí, mis muchachos, es momento de seguir con las figuras grandes. Primero que nada, con esta de 12 pulgadas, vean nada más qué larga está esta figura. A este Indoraptor le podremos mover sus brazos, sus patas, aunque están algo duras, tiene movimiento también en la cola, pero no se le puede abrir el hocico. Todo esto es una sola pieza, está, bueno, no pegado, sino que más bien es una sola pieza de plástico. Vean esta figura y está muy padre, a pesar de que está simple, pero vean la postura. Es exactamente la que vimos en la película, ¿ok? Vamos a dejarlo por acá, al lado de mi cabezota de Indoraptor. Pasemos ahora con esta figura que es el Indoraptor super articulado. Vean qué diferencia. A esta sí le podemos cerrar y abrir el hocico. Le podemos mover la cabeza en la dirección que queramos. Vean cuánta movilidad tiene en los brazos. Ah, vean. Como si fuera una frágil bailarina de ballet. Ok, también tiene movimiento en las patas, en la cola también. Vean, incluso tiene dos puntos de articulación en la cola. Esta figura me encanta porque la pueden poner en la forma que quieran, sea bípeda, sea en cuatro patas, atacando, huyendo, no sé, de verdad que está súper increíble esta figura de Indoraptor. Pero lo malo es que no tienen ni
luz ni sonido, cosa que sí hallaremos en esta bebé Indominus Rex. Vean nada más, mis muchachos, qué tierna se ve esta bebé. Y déjenme les explico cómo es que funciona. Verán, este juguete venía con unas costillitas, las cuales ya no encontré. Por eso estoy usando de ejemplo esta pierna, este trozo de carne de plástico. Bueno, les cuento, venía con unas costillitas que al momento que nosotros se las aventábamos adentro del hocico, hacían que la bebé cerrara la boca y emitiera luz y sonido. Solo que como esta pieza no pesa lo suficiente, no produce el efecto deseado. Pero déjenme les muestro, verán. A ver, vamos a acercar un poco nuestra bebé Indominus y mi dedo va a jugar como si fueran las jugosas costillas que esta Indominus está esperando comer. Entonces, cuando presiona ahí adentro, vean, prende los ojitos y produce sonido. Está muy tierna. Vamos a volver a abrirla. Ok, vamos a volver a accionar esto y ahí está. Wow, se ve increíble. También tiene un botoncito aquí. Este no hace que prendan los ojos, pero hace que produzca sonido. O también pueden presionar poquito su colita. Ay, ya lo abrí completamente. Pueden presionar un poco apenas su colita para dar mordisquitos. Y como ven, ahí está. Y como ven, también así de este modo puede emitir sonidos y también prender las luces de sus ojitos. Bueno, ahora vamos a pasar con esta otra figura. Esta también se supone que tiene sonido. Y bastante fuerte además. ¡Wow! Se oye súper. Me encantó, se oye súper intenso, como si te fuera a atacar ya esta Indominus Rex. Oiga, nada más que... ¡Wow! ¡Qué genial está este sonido! Este Indominus, si se le puede cerrar y abrir el hocico. Lo que no me gusta es que la cabeza se ve muy simple. Si ven, como que no tiene todas las protuberancias visibles del cráneo. O más bien todo lo hendido, las zonas hendidas del cráneo. Tiene movimiento en sus brazos, en sus patas y desde luego también en la cola. Pero lo que más me ha gustado de esta figura es nuevamente su sonido, así que vamos a escucharlo otra vez. Súper fantástico. Ok, vamos a pasar ahora con figuras de mayor tamaño por este lado de acá. A ver, vamos a pasar para allá nuestra cabeza de Indoraptor, aunque está en el equipo contrario, pero solo es momentáneo. Y vamos a pasar aquí al centro, a esta figura de Indoraptor, que wow, vean, no cabe ni siquiera en escena. Hay que hacer un poco más atrás la cámara, ahí está, este Indoraptor, que también tiene sonido. Está muy grande para manipularlo aquí, pero déjenme, se los muestro un poquito más a detalle. Tiene los dientes ya un poquito desgastados. Y toda esta estructura que ven aquí atrás, mis muchachos, es porque aquí se le pone pilas. Y viene con un carrito y un sensor que al momento de que ustedes juegan con su carrito por acá, así huyendo, pues este Indoraptor va a perseguirlos. Es una figura muy grande, también está muy pesada, así que vamos a regresarla acá a su lugar, por aquí creo que está bien. Y vamos a continuar con su contraparte. Volvamos otra vez la cabezota de Indoraptor a este equipo de los Indoraptors. Vamos a mover un poco acá las Indominus, esta de aquí. Y les voy a mostrar esta otra Indominus Rex de acá atrás. Vaya, ahora sí ya estamos empezando con las figuras más grandes. Vean, esta es una Indominus Rex también. Y funciona de la siguiente manera. Viene
con un pequeño velociraptor, el cual dejé por acá. Ya ni siquiera lo encuentro. Ah, sí, aquí está. Viene con este pequeño velociraptor de aquí. No es un combi, no es un combi, es un velociraptor. Véanle sus garritas. Y se lo podemos montar aquí arriba a la Indominus, tal como lo vimos en la película Jurassic World. Ya cuando Blue se está peleando con la Indominus y recibe ayuda de la Tyrannosaurus y del Mosasaurus. Y de este modo nosotros vamos a poder controlar la cabeza de nuestra Indominus para que se trate de librar del velociraptor. Vean, aunque por más que lo hago con fuerza, no logra aventar el pequeño velociraptor que tiene en el cuello. Vaya, esta Indominus ya está muy desesperada. A ver, vamos a intentarlo con más fuerza. No, creo que no. Creo que puse demasiado bien el velociraptor. Y bueno, lo siento, Indominus, pero creo que te vas a quedar acompañada de ese velociraptor por ahora. Continuando con las Indominus, mis muchachos, ahora vamos a pasar con estas ya grandes. De estas tengo tres. A ver, déjenme acerco a la otra por aquí para que vean a las tres. Bueno, la primera de estas Indominus tiene la habilidad de tener sonido y de mostrar estas feroces heridas de batalla. Vean qué profundas se le ven. Vamos a cerrárselas. Ahí está, ya la curamos a nuestra Indominus. Y tiene también este botón en la cola que a la hora de presionarlo hará que nuestra Indominus abra el hocico y produzca feroces rugidos. A esta figura le podemos dar figuras humanas para comer. A esta figura le podemos dar figuras, vaya. Ok, vamos a poner aquí a Owen. Owen, ¿por qué no estás en las gradas? Te va a comer un dinosaurio. Vamos a darle de comer a Owen a esta Indominus. Y ahí está, ya lo devoró. No tiene mucho espacio porque el mecanismo de giro de las heridas empieza aquí. En cambio, esta otra Indominus que tengo aquí al lado, esta puede comer varias figuras al mismo tiempo. Y además, a mí que me encantan las luces, esta figura cuenta con luces. Primero vamos a darle de comer a Owen. Ahí está. Ah, vaya, vean, ya prendieron los foquitos. A ver, mejor les voy a enseñar los foquitos para que los vean. Vamos a poner al Indominus aquí. A ver, vamos a ver. Presionemos el botón una vez. Ok, una segunda vez. Ahí está, mis muchachos. Vean los foquitos que tiene en la garganta esta Indominus. Me parece que cada tercera vez que presionamos el botón es cuando va a prender los foquitos. Ahí está, cada tercera vez. Y tal como lo acaban de ver, perdón, se pueden ver las luces por aquí afuera. Esto está genial. También tiene otro botón aquí, el cual hace que cierre las manos. Oye, ¿esto producía sonido? No vaya a ser que ya se me haya descompuesto esta Indominus. A ver, otra vez, porque ya me espanté. Oye, ¿ya no tiene sonido aquí en los brazos? Ah, no, sí, creo que está algo fallando dentro. Ahorita la voy a revisar porque me dolería mucho que este Indominus se me descompusiera. Y bueno, ahora vamos a pasar con la Indominus Rex más nueva de todas. Vean esta maravilla, mis muchachos, wow, está súper, pero de verdad súper increíble. Quiero que vean las diferencias entre esta Indominus y esta otra. Wow, se ve de verdad como si esta de acá atrás fuera la Indominus de la película. Incluso la cabeza es más chica, tiene más alto el cuello, las espinas, las protoplumas las tiene pintadas. Están como que brillositas, de verdad que se ve súper genial. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace esta nueva figura de Indominus Rex. ¡Wow! ¡Mis muchachos! ¡Wow! ¡Vean! ¿Cómo prende hasta acá? ¿Cómo prenden hasta acá las luces? A ver, otra vez.
ahora como... ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Vean, vean! Llegan hasta acá las luces, o sea, en todo lo que son los costados, el lomo y el cuello de este Indominus Rex. Todo esto se ilumina. Me pregunto, ¿cómo es que se verá si apagamos las luces? A ver, vamos a apagar las luces un momento. A ver, vamos a empezar con esto de acá. Ahora apaguemos la de atrás. Ok, a ver, vamos a ver con esa luz simplemente cómo se ve. Ya se debe de ver súper genial, me imagino. ¡Wow! Vean, se ve increíble. A ver, vamos a dejar todo completamente negro. Ok, ahora vamos a prender. Ay, ya ni siquiera encuentro el botón. ¿Dónde está el botón? Aquí está el botón. Vean esto, mis muchachos. Se ve súper increíble. A ver, otra vez. Súper, pero súper mega increíble. Ok, ya prendamos la luz. Vamos a prender lo demás. Wow, esta figura de Indominus Rex me ha encantado, de verdad. Súper mega fascinado. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta de que esta Indominus sería la primera que no puede comer a nadie por su mecanismo y el tamaño de su boca, el tamaño de sus fauces. Vean cómo queda a medio cuerpo la figura de Owen. Pero en cuanto a los detalles, de verdad que está magnífica. Vean sus ojos, vean, a esto me refiero con las hendiduras del cráneo, los dientes bien elaborados, vean la textura de las venas, todo en esta Indominus Rex me ha encantado. De verdad que se acaba de convertir en mi figura favorita de una Indominus Rex. Y ahora vamos a pasar también con este Indoraptor, el electrónico. Esta es una de mis figuras favoritas de Indoraptor. Yo le digo el Indoraptor mosca porque, vean, tiene los colores de una mosca. Es un negro bastante brilloso, como tornasol. Se puede ver en algunos lugares como con un color morado o azulado. Y cuando nosotros presionamos el botón que tiene... ¡Ay! Pensé que lo tenía aquí en la cola, ya se me olvidó. El botón que tiene aquí en el lomo... prenden los ojos, vean. ¡Wow! Y con este equipamiento táctico que tiene en la cabeza, se ve aún más genial. Pero a ver si lo volteamos, si lo vemos desde otro costado. Magnífico, ¿verdad? Sí, así es, muchachos. Por eso me encanta esta figura. Además de esto, cada vez que nosotros le movemos un brazo, voltea, prende los ojos y también se oye, ojo, también se oye el láser del arma que lo guía hacia su presa. Escuchen. Súper, pero súper magnífico este Indoraptor. Y ahora sí, mis muchachos, ya casi para finalizar el video, quiero mostrarles esta súper colosal figura de Indominus Rex. Vean nada más lo espectacular que es. Además, déjenme les cuento que esta me la regalaron. Así es, estaba yo muy contento el día en que me obsequiaron esta figura. Pero bueno, como pueden ver, a esta Indominus Rex le podremos mover sus brazos, sus manos, está desenfocando un poquito ahí la cámara, tiene movilidad en sus patitas, a ver, muévete poquito, patita, oh, no se mueve, ahí está, tiene movilidad en sus patitas, también en las piernas, aunque de aquí ahorita no la voy a mover, también le podremos mover la cola, a ver, ahí está. Si ven, se puede mover la cola un poquito, pero tiene movimiento. Y también tiene movimiento en el cuello. Está un poquito duro. Ahí está, se lo estoy moviendo. Ahí ven. Ya le movimos la cabeza a nuestra Indominus Rex, que seguramente tiene hambre. Por suerte, tenemos aquí abajo en el piso algunas minifiguras
de Listrosaurus, Blue y Dimorphodon. Así que bueno, vamos a alimentar a nuestra Indominus Rex, ya que esta es una de sus principales funciones. A ver, vamos a meter todas nuestras mini figuras dentro. Qué rico, ok. Y no se preocupen, porque para recuperarlas bastará con abrir esta compuerta que tiene nuestra Indominus en su panza. Y vean, ya cayeron dos figuras. ¿Dónde están las demás? Creo que deben de estar por aquí. Así es, aquí tenemos otro Listrosaurus. Aquí está el resto de figuras. ¡Wow! Vaya que esta Indominus Rex de verdad me encanta. Fui a buscar el resto de mis mini dinosaurios, muchachos, y encontré esto. Vean, resulta que no me acordaba que tengo aquí otra palomera del Indoraptor. Está súper genial. La verdad es que ya no me acuerdo qué y qué cosas tengo del Indoraptor, pero lo bueno es que ya tenemos más mini figuras para darle de comer a esta fantástica figura de Indoraptor super colosal. Vean nada más qué fiera se ve. Vean, el ojo está muy bien detallado, se ve magnífico. Los dientes se ven de verdad espeluznantes. Bueno, más bien dicho, toda la cabeza se ve espeluznante. Los colores de el dentro de la boca están muy vivos, por cierto. También tenemos estos bellos colores en los costados. Vean cómo se ven esas dos tonalidades de dorado sobre el fondo negro del Indoraptor. ¡Wow! Está de verdad magnífica esta figura. Vean estas protoplumas, estos pinchitos de plástico suave. También tenemos otros aquí en la cabeza. ¡Wow! Este Indoraptor me ha encantado, de verdad, encantado. Creo que a él también le podremos mover sus brazos, sus manos, patitas. A ver, como que las tiene algo duras, pero también tiene movilidad en las patitas, en las piernas y también en la cola. Pero bueno, vamos a darle de comer a algunos mini dinosaurios. A ver cuántos soporta. A ver, aquí vamos. Mejor vamos a hacerlo uno por uno. Bueno, 3 y 1. Porque aquí van 3. Aquí van 5. Un Allosaurus. 6. Un Yangshuanosaurus. 7. Un Pteranodon. 8. Iguanodon, 9, Blue, 10, Baryonyx, 11, Carnotaurus, 12, Triceratops, 13, otro Triceratops, 14, otro Yangshuanosaurus, 15, otro Listrosaurus, 16, un Stegosaurus, 17. Un Tericinosaurus, 18. Creo que ya se está llenando. Otro Tericinosaurus. ¿En cuál me quedé? 19. Creo que sí era 19. Otro Listrosaurus, 20. Otro Stegosaurus, 21. Otro Velociraptor, 22. Otro Baryonyx, 23. Gallimimus, 24. Otro Gallimimus, 25. Otro Gallimimus más, 26. Un Giganotosaurus, 27. Y creo que ya no caben. A ver, vamos a abrir la compuerta que tiene en su pancita para ver si alguno está atorado. Ok, mis muchachos, ya pude abrir esta tapita, esta compuerta que tiene nuestro Indoraptor en la pancita. Y vean, ya finalmente están saliendo los dinosaurios. Vamos a ver cuántos salieron. Oh, salieron muy poquitos. O sea que sí están bastantes atorados por aquí en esta zona, o tal vez en el cuello. Porque sí, vean, todavía ahí está
el Giganotosaurus, y como pueden ver, no baja bien. Bueno, ahorita voy a desatorar al resto de mis dinos y mientras los dejo con esta toma para que vean lo increíble que está este Indoraptor. Y bien, mis muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado nuestro contenido, te agradecería mucho que me lo hicieras saber con un like y te suscribieras. Que no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y asimismo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!